Nosotros estamos en la localidad aquí de San Benito, estuvimos también hoy más temprano frente al cementerio municipal de San Benito, en donde la familia Aguirre tenía el puesto de flores, desde donde partió Fernanda, con flores además que llevaba en su mano porque era parte de un pedido que tenía la familia y se dirigía hacia su casa. Hoy ya cuando me levanté yo dije, mire, otro día, 17, 13 años de Fernanda y 7 años de mi hija que falleció. Así que ahí estamos, mire. No quise ir a la casa de mi yerno para no amargarme, porque uno ve eso y se amarga la vida. Peor todavía, entonces me vine. Aquí en la localidad de San Benito, en el día de hoy, no se va a realizar ninguna marcha, ninguna misa, por lo menos así no está previsto. Esto ya acontece hace algunos años, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en principio ante la desaparición de Fernanda Aguirre, que continuamente se llevaban adelante marchas o se realizaban misas en memoria de Fernanda. Esto ya no ocurre. De todos modos, también hay que tener presente que hubo una pérdida muy particular, muy singular en la familia Aguirre. Se trató de la mamá de Fernanda, María Inés Cabrol, la madre quien recorrió varias provincias y países también vecinos en busca de su hija ante la posibilidad de que Fernanda haya sido víctima de una red de trata. ¿Qué quiere que le diga? Hablan tantas cosas, mire, tantas cosas, que yo ya digo, ¿qué sabe dónde estará pobrecita en este momento? ¿Qué es lo que estará haciendo? Si estará viva o estará muerta. Pero si estará viva, que Dios la ayude y la mantenga viva y bien, por lo menos. Pero no sé cuándo será el día que la vamos a ver. Ahora no sé en la escuela si la recordarán, tienen que recordarla, imposible. Porque me encontré con un tío cuando iba para San Benito y me preguntó por ella que cuántos años hacía, porque no se acordaba bien. Y ya ahí, ya para qué, ya uno se pone más triste todavía. Y que esté bien y que vuelva, si se puede volver, que sabe dónde estará, si tendrá cómo venirse para las casas o dónde estará. Yo la verdad, mire, no le podría decir. Ojalá estuviera viva y que estaría escuchando. Por lo menos escucharme a mí, ya que no la escucha la madre. Yo la presiento viva ella. Yo la presiento viva, siempre la presiento. Y toda la noche rezo por ella, le pido a la Virgen que aparezca. Pero lamentablemente no la tenemos.